el director. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir aquí. Viernes, segunda hora. Pero bueno, creo que la ocasión lo merece de sobra, ¿vale? Hoy tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a Félix Rodríguez, conocido también como Mr. C, en el ámbito que ahora él los contará. Y aunque él viene a hablar sobre todo hoy de caligrafía y rotulación y todo aquello que tiene que ver con la aplicación práctica de esa disciplina, él también es diseñador gráfico, fundador de un estudio que se llama Pobre la Vaca, en Valladolid, de donde viene expresamente para estar aquí hoy con nosotros en la Escuela de Mérida. Así que agradecerle mucho que haya aceptado nuestra invitación. Además, se la ha currado mucho, nos ha traído regalos. Y bueno, es como el Papá Noel del caligrafiti hoy en día aquí en la escuela. Bueno, la charla durará como una hora. Luego, al final de la charla, podéis preguntarle todo lo que queráis. Y luego, lo del grupo de... ¿Queráis de la charla? De la charla, sí. De política, ¿no? Bueno. Y luego, al final de la charla, luego el resto de la mañana, el grupo de tercero de gráfico, vamos a tener también un taller práctico y vamos a realizar un mural caligrafiti en el patio, que, bueno, podréis vernos hacerlo y, sobre todo, quedará hecho el tiempo que dure, que los murales no duran para siempre. Esto es efímero. Así que nada, no le robo más tiempo y todo tuyo. Muchas gracias, Félix. Gracias a ti y, bueno, gracias a la Escuela de Arte. Y, bueno, yo me formé también en la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid. Era más pequeña que esta y ahora tenemos una muy grande, pero bueno, por aquellos entonces teníamos una muy pequeñita y hacíamos lo que podíamos, no teníamos medios para nada, entonces, bueno, tirábamos mucho de imaginación. Yo os voy a hablar hoy de la letra y de lo que para mí supuso el enfrentarme a escribir. Primero a escribir textos propios y después a hacer caligrafía o intentar hacer caligrafía. Yo descubrí la caligrafía muy pequeñito cuando en el colegio nos mandaron leer La historia interminable. Y el libro que yo tenía, que me compraron mis padres, pues era un libro que cada capítulo empezaba con una letra capitular, en gótica, así muy chula. Y no entendía muy bien la relación que había entre esa letra capitular, que abría cada capítulo del libro, con luego el texto escrito dentro, ¿no? La tipografía que se usaba para el texto corrido. No entendía muy bien de dónde venía eso, pero yo me afanaba mucho en dibujar esas letras góticas sin saber muy bien de dónde venían, pero me parecía que tenían trazos muy bonitos y como que era algo muy, muy representativo y muy engalanado y que por eso abría cada capítulo, ¿no? Porque eran letras como un poco especiales. Y a partir de ahí empecé a pensar, bueno, pues esto tiene que venir de algún sitio, entonces, bueno, pues voy a investigar de dónde viene. Cuando la gente estudia ahora, por ejemplo, en las universidades, cuando se estudia, o en Bellas Artes, se estudia paleografía, es esa asignatura en la que te enseñan a leer esos textos que están en gótico o en cualquier otro estilo caligráfico y demás. Pero yo no he estudiado Bellas Artes, he estudiado en una escuela de arte y no había paleografía. Entonces, lo que hice fue ir viendo de qué manera la letra me iba diciendo pues a qué estilo pertenecía y a qué época pertenecía, etcétera, etcétera, ¿no? A través de los textos se puede conocer mucho la historia, y a mí la historia es algo que me apasiona también. Entonces, a través de los textos y cómo estos textos se reflejan también en la arquitectura que vemos en nuestras ciudades, podemos entender a qué época pertenecen esos textos. Por ejemplo, si vais a una iglesia románica, os encontraréis al entrar un arco de medio punto, y así redondito y tal, y luego los textos que vais a ver dentro también son de una manera como muy legible, ¿verdad?, para que todo el mundo lo lea. Y esto tiene que ver con en manos de quién estaba la sabiduría y en cómo esos textos se abrían a la gente para que cualquiera pudiese aprender a leer y conociese lo que ahí había escrito. Sin embargo, cuando pasáis por delante de una iglesia gótica, por ejemplo, pues veis esos arcos apuntados y demás, y dentro los textos que hay son iguales, son estas caligrafías góticas muy difíciles de leer. Y eso nos expresa que no querían que realmente la gente tuviese acceso a esos escritos. Por eso empiezan a aparecer libros de horas, que son los libros que
que hacen los escribas para los burgueses, por decirlo de alguna manera, de la época, para que solamente ellos tuviesen ese acceso a los libros. A través de la letra entendemos de alguna manera la historia por la que hemos pasado, ¿no? Y a mí eso era una de las partes que más me apasionaba, ¿no? El ver que de alguna manera podía escribir un texto o podía leer un texto que veía en un libro o en una cenefa, en una iglesia o en una catedral, ¿no? No es que vaya mucho a iglesias, pero cuando ves alguna, pues está guay. Entonces, me gustaba esa idea de poder de repente leer un texto, o cuando pasas por algún sitio que hay alguna lápida en los suelos, esto que hay mucho también en algunas ciudades, pues poder leerlo y demás, me parecía muy, muy chulo, ¿no? Entonces, como que empecé a interiorizar todo el tema de la caligrafía y empecé a desarrollarla. Yo, como os he dicho, me formé en una escuela de arte muy pequeñita y antes de acabar el ciclo de ilustración empecé a trabajar de diseñador. Empecé a trabajar en estudios de Valladolid, luego me puse a trabajar de director de arte para un estudio de Madrid que abrió como una sucursal en Valladolid y demás. Y bueno, cansado ya un poco de lo que había en el mercado, pues lo que hice fue con mi compañera Ana montar mi propio estudio. Éramos muy jovencitos, teníamos como 22 años, creo, 21 o 22 años, acabábamos de salir de la escuela de arte y de trabajar y todas estas cosas, y decidimos, no sé qué edad tenéis vosotros más o menos. 17, 18, ¿verdad? Bueno, pues imaginaros que salís de aquí y en 2 o 3 años decís, venga, pues vamos, voy a montar mi empresa, ¿no? Voy a montar mi estudio. Pues eso es lo que nosotros hicimos, ¿no? Montar un estudio en el que empezar a dar valor lo que nosotros habíamos estudiado dentro de la escuela de arte, que era la ilustración, la fotografía y también las cosas que nosotros hacíamos, la caligrafía o el arte urbano, ¿no? El street art. Y empezamos a aplicar esto a nuestros clientes, ¿no? Y de repente pues era como que en Valladolid había una agencia que empezaba a hacer cosas muy diferentes. Nos llamaban los raros y el nombre que tiene la agencia, que es Pobre la Vaca, pues tampoco, también ayudaba a que fuésemos un poco los raros dentro del grupo de agencias que había en Valladolid. Pero lo que pensábamos nosotros era, bueno, si hemos estudiado esto, ¿por qué vamos a estar haciendo otras cosas? Es decir, si hemos estudiado ilustración, diseño, tal, ¿por qué vamos a estar diseñando de otra manera, ¿no? Entonces, queríamos aplicar todo lo que vosotros estáis aprendiendo ahora, lo queríamos aplicar a nuestros clientes, que luego en las agencias es complicado, ¿eh? Porque siempre es como muy sota, caballo y rey, no te dejan salirte de los registros como más vistos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues lo típico, usa una fotografía o no tardes mucho en hacer este trabajo. Bueno, nosotros decidimos montar un estudio que es un poco diferente, en donde nos tomamos las cosas con mucha tranquilidad. Hace unos años, por ejemplo, instauramos la jornada laboral de 4 días a la semana y bueno, es como muy, muy artesanal, muy tranquilos, y yo creo que ahí los clientes nuestros vieron que hacíamos las cosas de otra manera y que nos diferenciábamos también en eso. Entonces empezamos a hacer trabajos donde lo que primaba también, por ejemplo, pues era eso, la letra, ¿no? Que es algo que, como os he dicho, a mí me gusta. Y empezamos a ver qué estilos había. Y yo personalmente empecé a ver que si como profesional quieres dar un servicio, ya no solamente algo artístico, sino dar un servicio a tus clientes, tienes que saber solucionar cualquier propuesta que ellos te hagan. Desde un texto que va en un folleto y que le tienes que hacer a mano, hasta una identidad visual corporativa o, como nos ha pasado y que veréis luego, pues desarrollar todo un proyecto para un edificio entero, ¿no? Entonces, tienes que ir aprendiendo no solamente estilos caligráficos, sino también la historia de esos estilos y cómo se aplica de manera correcta, ¿no? Y ahí es donde van surgiendo diferentes caminos. Surge la caligrafía, y surge el lettering, y surge la rotulación tradicional, empiezan a surgir cosas, y a partir de ahí luego se desarrolla un movimiento artístico que se llama Calligraffiti, que es de lo último que os voy a hablar, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era esto, era poder decirle a un cliente, oye, mira, pues te queremos hacer una propuesta que sea solamente texto, que sea solamente letra, ¿no? Y poner en valor esto, las palabras. O sea, la escritura, que al final es lo que nos da la categoría de historia.
podéis pasar porque ahí, desde ahí no vais a ver nada, entonces casi que... Perdonad a los del streaming, pero es que hay gente que es que está llegando ahora. Vale, entonces, como os decía, el paso de la prehistoria a la historia viene dado por esto. Viene dado porque realmente empieza a haber algo que alguien puede escribir y que otro puede leer. Y ahí es donde yo creo que la letra, no la nuestra, sino todas, es un patrimonio que nosotros tenemos que cuidar. Y que la caligrafía, más allá de escribir bonito, tiene otras muchas, tiene algo más, tiene un alma. El cómo escribir cualquier letra, cualquier palabra, tiene que ser algo que a nosotros nos llene, pero que también le llene a la otra persona, porque si no hay un emisor, alguien que recibe o alguien que puede leer ese texto, de nada sirve que lo hagas muy, muy, muy bonito. O sea, te va a dar igual. Los médicos, por ejemplo, no tienen este sentido de que el otro disfrute de su letra. O sea, a ellos les da igual. Vas a morir, pues ya está. Pero a nosotros no, nosotros tenemos que hacer algo que cale y que le quede a la gente. Que cuando tú le escribes algo a alguien o haces algo para algún cliente, tenga ese pozo de que esté por lo menos bien hecho técnicamente, pero además que tú le pongas tu intención, ¿no? La caligrafía gestual trata de eso. Trata de que cada uno, siguiendo unas reglas caligráficas, le ponga su impronta, ¿no? Que le ponga su estilo personal. Y el hecho de que tú tengas un estilo propio, al final intentar desarrollarlo es muy complicado porque hay mucha gente haciendo caligrafía, pero siempre hay algo que vas a encontrar que puede ayudarte a eso, a desarrollar algo más propio, ¿no? Está claro que hay caligrafías que vamos a ver luego, como las góticas y demás, que beben de unas fuentes que son muy difíciles de cambiar, porque tú quieres que una gótica de fractura quede exactamente igual y que se hagan los mismos pasos que se tiene que hacer, ¿no? Pero luego desde ahí también podemos investigar, igual que hacéis vosotros aquí en la escuela, cuando os proponen un proyecto, pues investigáis de qué manera lo puedo hacer o qué puedo cambiar para llevármelo a mi terreno. También se puede hacer dentro de la caligrafía y de eso trataba también el caligrafiti. Os pongo esta imagen porque a mí me encanta. Esto es el estudio de Mariscal. Y para mí Mariscal es una de las personas que más ha hecho por ayudarnos a entender de qué manera se puede conseguir un estilo propio dentro del mundo del lettering, de la caligrafía y demás. Supongo que conocéis a Mariscal por el COVID, y no por el COVID, sino por el COVID y por las Olimpiadas de Barcelona 92 y todas estas cosas. Y para mí es una de las personas que más ha sabido desarrollar el mundo del lettering, del dibujo de la letra y de la caligrafía. Yo cuando veo una caligrafía de Mariscal, pues como que se me cae la baba porque me parece como muy entrañable. Y aparte, tengo la suerte de haberle conocido y de haber compartido tiempo con él. Y para mí es como un maestro. Entonces, hace unos años Montana, creo que fue, no sé si fue Montana Colors, no quiero meter la pata, pero bueno, como que invitó a tres artistas al estudio de Mariscal, que él tiene un estudio que es como una fábrica antigua, que se llama Palo Alto y que está en Barcelona y que es como una fábrica que tenía como muchas naves, ¿no? Y cada nave se dedica pues eso, a una cosa y luego una vez al mes hacen una especie de mercado así muy alto, muy grande, que se llama Palo Alto, con músicos en directo y demás, ¿no? Y me gusta mucho esta imagen porque es una de las satisfacciones que puede dar la caligrafía. Es decir, que de repente, mientras todo el mundo estaba haciendo ilustración o todos los artistas que yo tenía alrededor eran artistas que hacían ilustración o que pintaban, estaba Andrea Betoy, por ejemplo, que hace mucho trabajo de stencil. Mientras todo el mundo estaba haciendo esto, pues de repente se cuela alguien que solamente con la letra es capaz de desarrollar algo artístico, ¿no? Y por eso os lo pongo aquí, porque muchas veces no sabes hasta dónde te va a llevar el escribir, ¿no? El mostrar algo de letra. Lo que está claro es que más allá de la tradición caligráfica, como os decía, está nuestro estilo propio, ¿no? Y el cómo nosotros podemos desarrollar una serie de trabajos que yo creo que lo que vosotros queréis es, cuando salgáis de aquí, muchos os tiraréis por una parte más artística y otros por una parte más laboral, queriendo trabajar en vuestro estudio propio, en otros estudios, pero teniendo vuestro espíritu, ¿no?
Entonces yo creo que cuando intentas desarrollar un estilo, aunque sea muy difícil, pues bueno, acaban pasando pues cosas de estas, ¿no? Que de repente ves tu trabajo que empieza a crecer y se empieza a ver. Y en el tema de la caligrafía, pues es verdad que no hay muchos calígrafos reconocidos, pero y que es muy difícil llegar, pero también tiene muchas satisfacciones. Ves a mucha gente que está empezando y poco a poco se van desarrollando más técnicas o más herramientas, por ejemplo, que lo hacen muy, muy satisfactorio. Y que ves por lo menos que va creciendo el número de personas que se dedican a ello. Esto es una exposición que hubo en Aránzazu, que es un monasterio que hay entre unas montañas ahí en Euskadi, y que es donde se empezó a hacer la gramática euskera como un poco más oficial, ¿no? El euskera un poco más perfeccionado, no sé si está la palabra, ¿no? Pero bueno. Y bueno, es una exposición en la que hay gente pues, que para mí son maestros. Iván Castro, que ya le conocéis seguramente, Iwan Clayton, Alan Dastrup, J. Domínguez, Esther Gordo, que es una calígrafa de Valladolid también, Holubian, Víctor Camps, Oriol Miró, Uri, que es un calígrafo catalán estupendo y que os aconsejo que intentéis traer aquí a la escuela porque os va a enseñar a hacer unas góticas que son una maravilla. Yo, Pasalacqua, Joan Quirós, que es otro calígrafo que para mí es muy especial, que tiene un rollo muy guay, Esperanza Serrano, que es otra calígrafa de Valladolid, y Bego Viñuela, que es una calígrafa del País Vasco también. Y esta exposición supuso, de alguna manera, para mí, el verme dentro de este grupo de calígrafos, que para mí pues es gente que ha seguido toda la vida, y que has escudriñado cada trazo que hacen con la pluma, y que vas a sus talleres y demás, y bueno, pues es de estas cosas bonitas que van pasando. Supongo que siempre tenemos esta idea de, o por lo menos yo, de intentar hacer algo más, y esto es algo que os recomiendo, y sé que es os lo dirán todos los profesores, ¿no? Pero hay una frase que dice que el éxito solo llega antes del trabajo en el diccionario, y esto es algo que hay que concienciarse de ello. Esto es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, y cuando llegas a casa cansado, trabajo y trabajo y trabajo. Y es la única manera de hacer cosas. Hace unos años nos propusimos entre un grupo de amigos sacar el romancero gitano de Lorca, publicarle. Nos juntamos un grupo de amigos y dijimos, oye, pues ahora que se pueden, que los textos de Lorca han sido liberados porque ha pasado un tiempo necesario, entonces ya no tienen copyright y les podemos utilizar, pues vamos a hacer el romancero gitano. Lo que en principio iba a ser, cogemos el texto y hacemos ilustraciones para el libro, se acabó convirtiendo en, oye, ¿y si caligrafío el romancero gitano entero? Claro, salió un libro así, se nos fue de presupuesto, hicimos un crowdfunding para pedir 9.000 euros, o no sé si 6.000 euros o algo así, y sacamos como 5 veces más. Sacamos un pastizal, entonces hicimos un libro del romancero gitano que va entero caligrafiado. Con este estilo de caligrafía, que tampoco es algo muy allá, ¿eh? O sea, es como muy eso, muy gestual, muy rápido, y además me lo hice en digital porque hacerlo en papel era... Las primeras pruebas las hice en papel y era un rollo porque luego las correcciones, tal, no sé qué, había que repetir mucho, entonces me lo hice en digital, pero tenemos un romancero gitano que está caligrafiado. Cuando salió al mercado se agotó enseguida y hubo una votación en Madrid, que es el sitio donde lo hicimos, para ver cuál querían que fuese el libro de ese año que estuviese en todas las bibliotecas públicas, y salió el romancero gitano. Para mí, la idea de hacer el romancero gitano en caligrafía era que la gente leyese. Porque la diferencia entre las tipografías y las caligrafías es que tú cuando ves una tipografía, nosotros no leemos, nosotros ya sabemos leer. O sea, nosotros no leemos la C con la A es K y la S con la A es A, entonces todo junto es casa. No. Nosotros vemos los blancos, porque no leemos los negros, leemos los blancos, que son los espacios que dejan las tipografías. Por eso es importante la labor tipográfica y de los diseñadores a la hora de trabajar sobre la maquetación de un texto, porque nosotros leemos los huecos que dejan las letras y ya les conocemos. Y en nuestra cabeza ya están todos ellos. Entonces, nosotros no vamos leyendo letra por letra, sino que ya vamos reconociendo el texto y tiramos, pum, 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 pum. Pero con la caligrafía es diferente. Entonces, yo lo que quería es que la gente releyese el romancero gitano, o sea, que realmente
viesen dónde hay énfasis en los textos, dónde acaba un texto o dónde yo, a la hora de escribir con la mano, pongo más fuerza, ¿no? Y de eso se trataba, que de repente dentro de un texto haya una palabra que es más grande que otras, como esta de aquí, ¿vale? Donde quieres expresar algo, donde quieres que la gente que está leyendo se pare y sienta de alguna manera que está leyendo una palabra que es importante de ese texto, ¿no? Entonces, la idea de hacer el romancero gitano, pues yo creo que al final, como os decía, es mucho trabajo, porque es escribir un libro a mano, pero el resultado es muy guay. La satisfacción de que esté en todas las bibliotecas públicas de Madrid, y al año siguiente hicimos otro libro y demás, bueno, pues son cosas que al final llevan trabajo. Por eso os digo que esto es algo que os dirán vuestros profesores y que os tendrán hasta las narices, pero es que es la verdad, hay que currar y currar y currar y currar. Y llevar la caligrafía, como os decía, a un estilo que se puede salir de lo normal y no pasa nada. Si el cliente lo acepta como tal y acepta el reto de que tú hagas una caligrafía muy gestual y que se salga de lo corriente, pues fenomenal. Matilde Asensi es una de las escritoras más leídas de nuestro país y que pues cuando sacó Sakura, que es creo que su último o penúltimo libro, pues quería algo como muy... No tiene nada que ver con el arte urbano realmente, pero ella quería algo como muy, muy diferente, ¿no? Y entonces habló conmigo y me dijo, oye, mira, pues quiero que hagas algo como muy a mano. Entonces el libro va a ir luego en una edición especial, que va a ir metido dentro de una caja de cartón, y la caja queremos que vaya con esta caligrafía de Sakura, y por detrás queremos meter una frase de Banksy y demás. Entonces lo quería relacionar, de repente un libro que no tenía mucho que ver con el arte urbano, lo quería relacionar con eso. Y al final fue una experiencia muy guay, porque el día que se presentó el libro en Madrid, pusimos un lienzo enorme y mientras Matilde Asensi iba hablando del libro, pues iba haciendo ahí un mural de caligrafía y tal. Entonces, bueno, estaba muy guay, pero son soluciones que a lo mejor, si no supiésemos trabajar la letra, nos iríamos a la tipografía, ¿no? A algo más hecho con ordenador o hecho a lo mejor en plan caligráfico, pero sin tanta fuerza, no gestual, algo como un poco más flojo. Entonces, bueno, yo creo que lo guay es poder eso, sacar trabajos que tengan como una impronta más propia, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, cómo desarrollar... A mí me gusta la idea de que la caligrafía puede estar sobre cualquier superficie, y esa es la idea de la que bebe un poco el caligrafiti, ¿no? Que la caligrafía pueda estar en cualquier superficie. Entonces, bueno, también esta es una pieza de cerámica que sacó una fábrica y que, bueno, pues que hizo como una colección de muchos artistas, y entre ellos había uno que era caligrafía, ¿no? Que se salía un poco de lo normal. Por eso digo que siempre hay que intentar buscar como algo propio, ¿no? Este es Raiden, que supongo que le conocéis, porque como salió en el festival este del Benidorm cantando, pues bueno. Raiden es una de las personas que para mí más relación tiene en el mundo de la música con el mundo del arte, y creo que todo ello viene por gente con la que él ha trabajado, que para mí son como hermanos, que es la gente de Guamistura, y que se dedica a hacer discos maravillosos como el último, como el de Leiva, este que era como un azulejo que tenías que romper y dentro venía un disco, que les dieron un Grammy y demás. Y yo conocí a Raiden estando en el estudio de Guamistura. Él pasó por allí un día y entablamos amistad, y me dijo, oye, pues hay una canción que me gusta mucho, que es esta de Seremos los más valientes del cementerio y demás, y me dijo, pues quiero hacer algo contigo con esta canción. Entonces le hice este trabajo de más de lettering, que os he traído unos pósters que os les he dejado en una mesa que hay allí, para vosotros, hasta quien llegue, ¿no? No, si alguno se queda sin él, pues lo siento mucho. Pero bueno, hicimos estas camisetas con este trabajo también de caligrafía y demás, hicimos los pósters, y bueno, la verdad es que estuvo muy guay. Os lo pongo porque también es una manera de que veáis la letra de alguna manera plasmada, ¿no? Y aquí os voy a poner un vídeo. Si sé cómo funciona esto. Vale. ¿Le doy? Yeah.
Bienvenido al wifi de la escuela. Dejar los móviles, por favor. Dejar de chupar wifi. Ah, que era el cable. Bueno, os pongo este vídeo para que veáis el desarrollo que puede tener algo caligráfico. Que como habéis visto son unos calcetines. Es una marca que se llama Pacific, que son de Barcelona, que llevan dos chicas y que venden calcetines en todo el mundo y que me parecen impresionantes y que tuvieron la idea de, oye, todos nuestros calcetines están hechos por artistas, aquí, pero no tenemos nada donde se refleje la letra. La abuela, hostia. Putos peces. Entonces, ellos no tenían nada, no tenían nada donde se viese reflejada la letra, ¿no? Entonces, querían sacar al mercado algo que solamente fuese texto. Yo todos los textos que utilizo son, bueno, menos en el caso de Lorca, está claro, pero todos los textos que utilizo son textos que escribo yo. O sea, no me gusta hacer caligrafía en la que no ponga nada, que hay mucho que hay muchas personas que lo hacen así, que es como más abstracta y demás, no me gusta. Me gusta siempre que haya un texto por detrás que alguien pueda leer. Y además, fruto de ahí, surgen cosas muy, muy chulas que luego vais a ver. Pero esto es un ejemplo también de cómo sacar adelante un trabajo o un producto que va a salir al mercado donde no hay nada más que letra, que texto, ¿no? Entonces, bueno, era una opción más de las que tenía esta empresa. Cuando os hablaba al principio de por qué camino se desarrolla la parte de la letra escrita, os hablaba de la caligrafía, que es lo primero que hemos visto, y después hay algo que a mí me gusta mucho, que es la rotulación tradicional, que es la manera en la que antes se rotulaban pues, todas las tiendas que hay por las calles y demás, que era como muy, pues bueno, conlleva un trabajo mucho más artesanal y saber mucho más de materiales, de técnicas y demás, si lo quieres hacer realmente de forma tradicional. Entonces, a mí me gustan mucho el mundo de las motos y de los coches, sobre todo clásicos y antiguos, y me gustaba mucho ver estas imágenes de los hot rods americanos y tal, que de repente iban todos pintados y que tenían los números estos en los laterales pintados a mano y textos en plan así como muy, muy rápidos hechos. Y yo decía, joder, esta gente tiene los coches y las motos, les tienen todos pintados, y me molaba mucho ese rollo, ¿no? Entonces empecé a estudiar de dónde venía toda esta tradición americana y de dónde venía a nivel europeo, ¿no? Y la verdad es que es algo que a mí me apasionaba, porque de repente era como darle a la letra también otra visión más, que era la de hacer estos rótulos que por ejemplo, que en nuestras ciudades veíamos antes en las tiendas, pero que también tenían esa otra versión un poco más canalla de Estados Unidos y que tenía mucho que ver con la depresión de pues en los años en los que el capitalismo no ha funcionado, ¿no?, en Estados Unidos, los años de guerra y demás, y de cómo los jóvenes de Estados Unidos pues de repente empezaban a hacer carreras con coches muy, muy viejos, que acondicionaban con motores nuevos y les pintaban y demás. Entonces, todo esto, que también estaba muy, muy intrincado con el tatuaje y con todas estas cosas, me molaba mucho. Entonces, empecé a estudiar por mi cuenta cómo hacer estos trabajos de rotulación o de sink painting, que es como se llama en inglés, ¿no? Y como os decía antes, cómo dar salida también a clientes que quieren algo más genuino, ¿no?, más hecho a mano. Esto se podría haber hecho, esto lo haces con el ordenador, mandas a hacer un vinilo, que lo pongan y ya está. Pero primero, me parece una guarrería poner vinilos, o sea, me parece que poner plásticos en los sitios me parece una mierda, y que aparte, con el sol se come el vinilo y acaban todos arrugados, rotos, craquelados, me parece que eso no va a ningún sitio, igual que la manía de hacer las placas ahora de las calles, así como con vinilo, que al final se acaba degradando de una manera asquerosa, y me parece muy chulo que todavía persista la rotulación tradicional, ¿no?
Entonces empecé a hacer trabajos, este es para Marcelino, que es una... que son unos restaurantes que hay en Madrid, y empecé a hacer trabajos así un poco de este estilo, sobre todo para aprender cómo se hacía esa técnica. Y aquí es verdad que hay gente que trabaja de una manera maravillosa, y yo os aconsejo, por ejemplo, los trabajos de Adrián, el de letrista, que para mí es un dios, que yo le quiero muchísimo y que me llevo muy bien con él, y que siempre que tengo dudas le pregunto a él, estará hasta las narices de mí, pero a mí me cae genial y creo que es el máximo exponente del... de la rotulación tradicional aquí en el Estado. Y al final era una manera de, cuando viene un cliente y te dice, oye, que queremos abrir una tienda, decirle, vale, pues mira, nos imaginamos este concepto, pero lo queremos hacer de verdad, lo queremos hacer real. Entonces, todo lo que veis aquí, menos, está claro que menos lo de los toldos, está hecho a mano. Todo está hecho de manera tradicional. Los cristales están pintados por dentro, todos al revés, para que desde fuera se vean bien y estén protegidos. Esto está hecho con pan de, el sol este está hecho con pan de oro y todos los rótulos de arriba son de cristal, hechos también con pan de oro de manera tradicional. Son soluciones que nosotros le queremos aportar a un cliente. Sería muy fácil, como os he dicho, coger un ordenador, empezar a buscar tipografías y hacerte unos vinilos y ya está, en una semana pues lo tienes hecho. No sé lo que le cobrarías a un cliente por esto, pero yo lo que tengo claro es que por esto cobro mucho más, porque él está viendo que tiene algo que está hecho solamente para él, que está hecho a mano, pero que es solamente para él, no hay ninguno más como esto, ¿no? Entonces, también a nivel de económico, por decirlo de alguna manera, es mucho más satisfactorio que te estén pagando por un trabajo así, porque sabes que lo que vas a cobrar más. Si a mí me dicen que tengo que hacer esto con vinilo, primero no lo haría, pero segundo, pues está claro que por hacer esto así como en plan diseño, pues cobraría mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que lo hago bien. Y como os decía, pues me gusta mucho todo el rollo de los coches, las motos y demás, y de repente pues empecé a hacer este tipo de trabajos. Y empecé a relacionarme con gente pues muy guay, como Robert Kuhl, como Dave, Chase, y la gente de Air Custom Paint, mucha gente que de repente estaba haciendo muchos trabajos de rotulación, pero en festivales de Harley Davidson, o de motos, o de coches, así como un poco por toda Europa. Y tuve la opción de ser uno de los artistas que fue al Custom Culture Forever, que es un evento que se hace en Alemania, en una fábrica gigantesca, abandonada, donde la gente va con sus coches y con sus motos, busca artistas de los que están allí y les pagan para que en ese momento les pinten la moto, les pinten el coche, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces es como algo muy especial y que a mí este mundo pues me mola mucho. Y como esto, pues bueno, pues otro tipo de tablas, por ejemplo, de snow y demás, donde pues bueno, intentas de alguna manera pues que exista esta relación entre la letra y la estética más aplicada a productos, ¿no? Os voy a poner un vídeo y luego os voy a explicar también para que entendáis de alguna manera cómo se hace todo esto. Thank you.
un trabajo de este tipo. ¿Y por qué mola mucho hacerlo de manera tradicional? Aquí estoy limpiando el cristal. Para limpiar el cristal se usa polvo de hueso. Muy difícil de encontrar, además, porque no vas al supermercado en plan, ¿tenéis polvo de hueso? Entonces, muy difícil de encontrar, pero el polvo de hueso limpia cualquier resto de mierda que haya en cualquier cristal. O sea, eso es una pasada. Vale, y aquí lo que estoy haciendo es, yo me hago mi diseño, aquí lo que he hecho ha sido hacerme el diseño, pasarlo a mi ordenador, trazarlo, mandarlo a imprimir a tamaño real y tal. Se puede hacer de otra manera, que es hacértelo a mano, en un papel y demás, y luego utilizarlo. Pero bueno, a mí me parecía que como ya le tenía que hacer la identidad visual al cliente, pues digo, bueno, pues ya me imprimo a tamaño real lo que quiero hacer después. Y lo que estoy haciendo aquí son estos agujeritos en todo el reborde de toda la letra, que se hace con ese aparatito, que es como un cortapizzas así pequeñito, y que lo que va haciendo es ir agujereando el papel. Para después... Para después colocarlo sobre el cristal, y esto es una talquera. Es una cajita que lleva una esponja y donde se echa polvo de talco. Entonces lo que vas haciendo es dar con la talquera en el papel para que el talco entre por los agujeritos que has hecho y después se quede el diseño en el cristal. No sé si se aprecia muy bien, pero veis aquí veis estas marquitas que hay aquí, que son los puntitos que deja el talco sobre el cristal. Una vez que se va pintando la letra, bueno, aquí también se ve, aquí lo podéis ver más, que como están todas las líneas hechas con el talco. Es decir, que si te apoyas en el cristal para pintar, las borras. Entonces, por eso se usa esto que se llama tiento. Cuando estáis dibujando y decís, joder, cuando dicen, joder, qué tiento, qué... El tiento es esto, el tiento es un palo en el que tú te apoyas, el palo se apoya en la pared y tú te apoyas en el palo para no tocar la superficie. Eso es el tiento. Porque si no, si tú te apoyas en el cristal, te vas borrando la línea de calco. Vas dibujando la letra. Y llega la hora de pegar el oro, ¿no? El oro se puede hacer de dos maneras, uno que es el espejado y otro que es el brillante, que es el que se utiliza oro falso, porque vale una pasta. Aquí lo que estoy poniendo, lo que veis que luego empieza a caer, todo esto es oro de este falso, que es como una especie de cobre, unas láminas de cobre, que es muy barato. Entonces, bueno, pues puedes hacer trabajos más grandes cuando un cliente no se quiere gastar una pasta en oro, porque el oro que se utiliza es de 22 quilates, que es el que utilizo luego para la palabra tatú, pues para el resto utilizo esto. Y se pega al cristal ¿cómo se llama esto de que se da a los muebles? Con barniz. Entonces se barniza la letra y se va pegando el oro. ¿El soporte con el que pone el pan de oro sobre el barniz? Aquí este pan de oro, nada, este le pongo con la mano. La cajita. Sí, ahora os lo enseño. Este como es muy... Como no es tan delicado, simplemente las láminas de oro vienen separadas con un papel para que no se peguen unas a otras y simplemente es ponerlo y con mucho cuidado dejar que resbale y que caiga la lámina. Todo esto de manera muy, muy tranquila y sin respirar, porque las láminas de oro con la propia respiración se van. O sea, es tirar mucho dinero, sobre todo con el oro de verdad. ¿Ese pan de oro no se deteriora con el tiempo? Sí, se queda un poco cobrizo. ¿Y el barniz? Le sirve de protección por dentro va protegido, como va pintado por dentro, luego tienes que dar una capa de pintura para proteger todo, pero es verdad que por fuera con el sol se va poniendo un poco cobrizo, porque no es oro de verdad, entonces acaba saliendo el color del cobre. Entonces, vale. Y luego está lo que os decía del oro, bueno, aquí se está
Lo que os decía del oro, que es lo que me preguntabas tú, hay dos maneras de colocar el oro de verdad. Estos son láminas de oro de 22 quilates. Un librillo como de 20 hojas vale 50 euros o algo así. Y son hojas de así de 6 o de 8 por 8 como mucho. Hay dos maneras de colocar el oro, este oro. Una que es con las polonesas, una especie de brochas así alargaditas, muy finas, que para recoger el oro te tienes que echar en la mano algo que atraiga de alguna manera ese oro. Normalmente se usa vaselina y el pelo de la cabeza. Entonces tú te echas vaselina en la mano, está muy guay esto, te echas vaselina, te pasas la polonesa por el pelo y coge electricidad estática. Entonces agarras la lámina de oro y la colocas. Pero hay otra manera mucho más sencilla que es esta, que es una caja que tiene una redecilla que también coge un poco de electricidad y que luego es mucho más fácil colocar la lámina de oro. Yo lo uso de las dos maneras, pero la verdad que está, hostia, me quita muchísimo tiempo. Y es algo que me parece que está, gastas menos oro. Y luego se va colocando, igual que antes utilizábamos barniz, pues aquí lo que me veis que estoy dando es agua que lleva gelatina. La gelatina se puede encontrar en muchas cosas, no solo en las láminas estas del supermercado, sino también en las cápsulas que nos comemos cuando nos dan una medicina, pues las cápsulas esas son como de gelatina. Entonces esas cápsulas se usan para mezclarlas con agua y que agarre el oro al cristal. ¿La reconvirtió? No. Para algunos trabajos sí, pero para esto no hace falta. El barniz va muy bien. Y luego, claro, lo que se hace es pintar por encima, o sea, tienes que calcar otra vez la letra, pintar por encima, y el oro con la pintura por encima ya queda protegido, y el resto de oro le quitas con un simple algodón, se va quitando. Por eso aquí lo que me vais a hacer es quitar el resto del oro. ¿Y el barniz que utiliza el Japón? Barniz normal, sí. De este sintético que venden en el Leroy Merlin, pues de esos funcionan bien. Fijaros cómo con la letra y sabiendo estas técnicas tradicionales le podemos dar otro enfoque completamente diferente a un negocio. Los estudios de tatuajes, verdad que se han tirado mucho por esto, porque ellos también de alguna manera están haciendo un trabajo tradicional. Aunque cambien las máquinas y aunque las máquinas de tatuaje avancen y todas estas cosas, ellos, sobre todo en algunos estilos, como el estilo más tradicional o el school y demás, beben un poco de la misma tradición, ¿no? Entonces, bueno, son trabajos que están bebiendo un poco del mismo sitio, ¿no? Vale, si sé salir de aquí, sigo con la charla. Vale. Otra manera más de aplicar la letra, que era de lo que estábamos hablando antes. Y de cómo dejar un rastro caligráfico por allá por donde vamos, que a mí es algo que me interesa. Uno de los estilos tradicionales de rotulación americana es este que es un poco más un estilo como más popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde la letra tiene una manera de hacerse y demás, y lleva sus pasos cada letra, pero que luego lo puedes aplicar de muchas maneras y con muchas herramientas. Lo puedes aplicar con un pincel de los de lettering, que son estos pinceles así alargaditos que veréis en algún sitio, muy planitos, y que siempre tienen que estar como con aceite para que se quede esa forma, o lo puedes hacer con cualquier tipo de herramienta. Esto, por ejemplo, está hecho con una paleta de las que vamos a utilizar luego en el taller, ¿no? Lo guay es que cada herramienta deja un rastro y cada herramienta se utiliza de una manera, ¿no? Y es lo que le da al final esas texturas que estamos buscando. Bueno, todos estos trabajos hace tiempo salieron publicados en un libro de una editorial australiana que publicaron eso, pues algunos de los trabajos que estaba haciendo y que a mí me molaban mucho y que son algunos de los que os he puesto aquí. Y llega un momento en el que este rastro que deja la letra o este registro que va dejando la letra se puede llevar a algo como mucho más artístico, ¿no? Y aquí es donde surge el tema del caligrafiti, que es una de las cosas que a mí me llamaban mucho la atención, ¿no? Que era esta labor del calígrafo que de repente sale del papel y se va a un muro, ¿no? Esta,
A mí me gusta el tema del caligrafiti porque se sale de lo tradicional, porque nadie te va a decir qué regla hay para poder hacer caligrafía así de este estilo, ¿no? Donde la letra se puede superponer. Y a mí una de las cosas que más me gusta cuando estoy trabajando, por ejemplo, en la calle o cuando me piden que pinte en algún sitio que va a haber público, es escribir sobre lo escrito. Es decir, rellenar un cacho, rellenar una pared y empezar otra vez por encima con otro estilo de caligrafía y acabar y empezar con otro estilo de caligrafía, de tal manera que la persona que llega en ese momento y a lo mejor no ha visto lo del principio, se engancha en otro momento y va. Es como que hay diferentes etapas. Hace unos cuantos años, Sou, que es uno de los artistas que empezó con el tema de la caligrafía más urbana, junto con galerías de arte, sigo, ¿no? Junto con galerías de arte y demás, pues sacaron un grupo de embajadores del caligrafiti y nombraron a 25 personas en todo el mundo y yo, pues me llegó un email diciendo, oye, pues queremos que seas uno de los embajadores del caligrafiti, lo cual dije, pues muy bien, no sé muy bien qué iba a deparar eso, pero bueno, pues está guay que de repente te reconozcan tu trabajo y que se vea en muchos sitios y demás, ¿no? Yo ya había empezado a hacer caligrafía en muros y me parecía que era algo muy chulo porque, como hemos dicho antes, es algo como muy efímero. Cuando pintas en una pared, expones la pintura y lo que estás haciendo lo expones a la climatología, a los cambios también que tienen más que ver con el deterioro que provocamos nosotros, como tirar paredes, etcétera, etcétera, o que pintes en una pared y luego desaparezca. Entonces me parecía que estaba muy guay que de repente, igual que cuando vas por la ciudad y vas viendo que de repente desmontan una tienda y aparece un rótulo que había debajo, pues ir viendo letra escrita en algunos sitios, ¿no? Entonces empecé a hacer murales, donde os digo que a mí me gusta siempre que se lea algo y me gusta mucho, pues como me gusta mucho la música, a veces tiro de canciones que me gustan y otras, como os decía, de textos propios, que es lo que más me llama la atención. Entonces empecé a hacer este tipo de trabajos cuando me escribieron en plan, oye, mira, pues queremos que seas uno de los del grupo de embajadores del caligrafiti. Hicimos una exposición de caligrafía en Hamburgo, donde nos juntamos casi los 25 que estábamos de todo el mundo, y donde fue gente, pues eso, de Estados Unidos, de Corea, de toda Europa, bueno, pues un poco de todos los sitios de donde éramos. Nos juntamos en Hamburgo y en Hamburgo hicimos una como la primera exposición de embajadores del caligrafiti. Y a mí me llamó mucho la atención ver, o sea, yo conocía el alcance que puede tener la letra aquí, en nuestro territorio, pero no sabía muy bien qué es lo que podía pasar fuera. El día que hicimos la exposición había 2.000 personas fuera esperando para entrar en la sala. Y era como, hostia, esto aquí tiene mucho más tirón que lo que yo puedo controlar por aquí. Aquí es verdad que bueno, ves mucha caligrafía y cada vez ves más a gente que hace estos trabajos, pero como que fuera era algo como muy espectacular. Y es verdad porque al final, cuando ves mucho merchandising o muchos discos de artistas y demás, siempre ves que tiran de algo como de un texto que de repente está hecho a mano y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y a partir de ahí, con ese grupo de personas del caligrafiti, pues empezamos a hacer trabajos en común y demás. Este, por ejemplo, es una tienda que hay en Sevilla que decoramos entera entre Warios, que es un calígrafo italiano de Roma, y yo. Entonces, pues llenamos la tienda de textos y demás, y bueno, pues ahí estuve durante años. Y luego, como os decía al principio, que luego pasan cosas muy chulas, en el Festival de Arte de Murcia, en el Festival de Arte Urbano de Murcia, que Murcia es uno de los sitios que a mí me quedó muy flipado por toda la calidad que tiene a nivel de murales por todas las calles, murales de cobra y de gente así que son espectaculares, pues nos propusieron a dos artistas, a Cob y a mí, que pintásemos un mural juntos. Él tiene un estilo muy particular, que son estas pompitas que veis aquí, que las hace a spray. Yo no pinto con spray, yo pinto con pincel, y él pinta estas pompitas que representan un poco el nacimiento, ¿no? Es como que luego cada una tiene sus detalles y sus historias, y para él es como el nacimiento del universo y cosas así. Y yo lo que hice fue, pues como delimitar unas zonas en las que iba a pintar él y iba a pintar yo, y empezar a hacer caligrafía gótica. Estábamos en una zona
en un barrio en Murcia que no era precisamente céntrico ni nada de esto, estaba como muy a las afueras y había estado un barrio muy degradado porque los servicios públicos como que habían casi desaparecido de ese barrio y como que se les había echado un poco a, bueno, pues, a sálvese quien pueda en ese barrio, ¿no? Entonces, la zona donde estábamos pintando era una zona que antes era como muy, no lo digo de manera peyorativa, pero una zona donde se hacía botellón y demás, y donde los vecinos no acababan de entender el por qué la gente joven iba allí a beber, en vez de irse a una discoteca y pagar una pasta por una copa, pues iban allí a beber y a hablar entre ellos. Entonces, había esa dicotomía entre la gente que vivía en los edificios de alrededor y la gente joven, como vosotros, como yo, que iba allí a pasar la tarde, a beber, a emborracharse o lo que le diese la gana. Cuando empezamos a pintar el mural, bueno, este mural tiene de alto como, yo qué sé, es como un piso de, a lo mejor de 4 plantas o algo así, es enorme, es gigantesco. Y cuando empezamos a pintar el mural, estábamos en el elevador y tal, y pasaban los señores mayores del barrio y nos miraban y era como, joder, no sé qué están haciendo estos, bueno, y seguían, ¿no? Estuvimos allí como una semana y algo. El segundo día pasaban los señores mayores y los chavales que estaban haciendo botellón ya como que se iban acercando y ya dejaban de beber y se quedaban más hablando con nosotros y mirando. Y luego ya empezaron a pasar señores que se paraban y empezaban a leer. Y a mí me flipaba cómo de repente un señor se paraba delante de un mural y empezaba a leer y empezaba a alegrarse de que había leído una palabra. Joder, es que ahí pone esto y tal, y se lo decía al de al lado, mira, sí, la A, la tal, no sé qué, na. Lo que os decía antes, de repente leían, o sea, de repente eran capaces de leer un texto que estaba escrito con una letra parecida a la gótica y que para ellos era la hostia. Entonces yo les daba pautas, cuando yo hago estas señas, estoy dividiendo palabras, y eso ayuda a que el que está leyendo sepa dónde empieza y dónde acaba una palabra. No es algo muy normal, en caligrafía no se hace, cuando veis un texto no se hace, pero a mí me gusta hacerlo porque de alguna manera le das una pauta que se va repitiendo a través de las frases para que alguien entienda que ahí, entre medias de eso, hay una palabra. Entonces, escribí todo el texto en negro para darle un fondo sobre el gris de la pared y luego escribí todo el texto otra vez en blanco. Y cuando empezaba a escribir en blanco, ya sabían que ahí había una palabra y que ahí había una letra que era la A y que la siguiente era la tal, no sé qué. Entonces empezaban a leer. Y se nos empezaban a remolinar alrededor del elevador señores y señoras que de repente estaban leyendo. Y nos traían la comida, y nos traían bebida. Bueno, pues ya está. Y son de estas cosas que ves cómo cambian un poco el entorno. Y de repente los señores que antes no bajaban a la plaza porque estaba llena de chavales haciendo botellón, de repente ellos reocupaban ese espacio y le compartían con esos chavales. Y se daban cuenta de que Si ahí estaban todos esos chavales era porque no tenían otro sitio donde ir o porque no tenían un sitio donde hablar realmente, ¿no? Y se empezaron otra vez a mezclar y a solucionar esos problemas de, oye, no rompáis vasos, y los chicos de decirle a los señores, oye, pues que no os moleste que estemos aquí sentados o que pintemos las paredes, y empezaban a ver que a lo mejor pintar una pared dejaba de ser una guarrería y pasaba a ser una manera de expresión artística, ¿no? Para mí esto supuso, o sea, una felicidad inmensa porque era ya no solamente el trabajo que estás haciendo, sino el impacto que tiene sobre una comunidad, que yo creo que es lo que buscamos todos. Y como os digo, el mural era enorme. Y la caligrafía se puede hacer sobre cualquier superficie. Y al final es algo que es un estilo. El tema del caligrafiti es algo como tan abierto. Y aquí, por ejemplo, sí que me tiro mucho a lo abstracto y me mola mucho que lo puedes aplicar sobre cualquier cosa. Para realzar formas o para, bueno, intentar hacer, de, como en este caso del cuerpo, un lienzo, ¿no? Y ver de qué manera funciona los volúmenes que hay en el cuerpo de una manera natural con la caligrafía. Hace unos años empecé a desarrollar un proyecto que es un proyecto que os voy a enseñar ahora, que todavía no ha salido, pero que, bueno, os le quería enseñar a vosotros. Hace unos años empecé a hacer un proyecto que viene ligado del mundo de la moto y del mundo artístico de la caligrafía. Y es que empecé a hacer unos viajes a Marruecos con un grupo de gente que monta en moto y hacer rutas por el desierto. Y, entre medias, el día de descanso, pues hago un mural, donde estemos. Da igual que estemos en mitad del desierto, siempre hay una pared, o que estemos en una pequeña ciudad perdida de Marruecos, y siempre hago un mural.
Entonces, el proyecto se llama La Navab, que es lo que aparece escrito ahí, ahí es el último cacho de la N, la A, la B, la A y la B, y el proyecto se llama La Navab, y un Navab es como un, una especie de príncipe que, tiene, que cuida un poco de todos los que están a su alrededor, bueno, un rollo así, y eso, pues empezamos a hacer, donde allí donde parábamos, nos gustaba tener trato con la gente que había alrededor, y la manera era dejar las motos aparcadas, que son elementos que hacen mucho ruido, e irnos a un muro y pintar, y a ver qué pasaba. Entonces, mientras yo pintaba el mural, se iban acercando personas y iban preguntando, oye, pues, ¿y qué está haciendo? ¿Y qué pone? ¿Y de dónde sois? ¿Y de dónde venís? Y demás. La gente con la que yo hago las, la ruta del Navab es gente de todo el mundo, de Estados Unidos, de México, de República Dominicana, de Sudáfrica, de muchos países de Europa. Bueno, en fin, nos juntamos gente de todo el mundo. Y esto, que se sale del mundo de las motos y que entra en el mundo más, más artístico, era lo que hacía que en mitad del viaje nos reuniésemos con la gente de donde estábamos y entablásemos como una relación mucho más cercana. Incluso entre nosotros mismos era como el día de descanso y era el día en el que bueno, pues disfrutábamos un poco más de hablar, de qué te va pareciendo la ruta, o es dura, o yo me he caído, o yo no, bueno, pues cosas estas. Este fue el del año pasado en Zagora y este es el de, o sea, sí, este fue el de hace dos años en Zagora y este fue el de, no, este fue el del año pasado y este es el de este año. En Itst, que es un pueblo que está, según bajas por la costa, entrando otra vez para el centro de Marruecos. Y aquí estábamos en un sitio que era como, pues como muy de adobe, todo, y donde no había casi nada, pero bueno, nos alojábamos ahí. Y lo llevaban unos un matrimonio de Ámsterdam y les dijimos, oye, ¿qué os parece si nos dejáis pintar una pared aquí? Y bueno, pues estaban encantados de que les hiciésemos un mural y de que y pasó lo mismo, que al final acababa, lo acababan leyendo, aquí es mucho más sencillo, porque es verdad que cada letra está como muy separada, ¿no? Pero se lee al Atlas. Al mar, que significa del Atlas al mar. El Atlas es la cordillera que hay en Marruecos y que es, bueno, pues es precioso. Y con este mismo grupo empezamos a desarrollar otros proyectos y uno de ellos ha sido que este año hemos hecho en Suiza, hemos hecho una exposición de vehículos clásicos. Y uno de los vehículos clásicos que había era un tiburón de Citroën que pinté con Cedric Kesa, que es un grafitero de allí de Suiza. Y bueno, pues es una manera de aunar también esto que os estaba diciendo, ¿no? Cómo de repente la caligrafía o el caligrafiti se puede utilizar para más cosas, ¿no? Y esto es un proyecto que hemos hecho en Valladolid también hace poquito, que, era, que se llamaba Arde y que se hacía en el Museo Patio Herreriano, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Y bueno, pues igual, nos pusieron un coche, hablamos con BMW, nos trajeron un coche de Alemania, le pinté, se le llevaron, y, pero bueno, el evento estaba como muy guay, con DJs y demás. Y lo que os decía, como al final vas mezclando todas estas pasiones que tienes, las motos, los viajes, los coches y todas estas cosas, pues surgen todas estas cosas también muy chulas de cómo llevar esta caligrafía pues, a un depósito de una moto, por ejemplo, y demás. Entonces, pues bueno, cuando hacemos las rutas, estas de, que os he contado de motos, pues yo pinto todas las motos que van a la ruta. Es algo muy especial porque pues de repente algunas van con unos mensajes, otras van con unas caligrafías como esta, mucho más, pues bueno, que no, a lo mejor no tiene un texto, simplemente son trazos caligráficos y demás. Vale, y este es el proyecto que os voy a contar que viene en relación a todo esto. Y es que hace, cuando empezó la pandemia, empezó en marzo, yo creo, o algo así, ¿no? En marzo, pues la semana después de empezar la pandemia y que todo el mundo dijésemos, ¿y ahora qué hacemos? Me llamaron para comenzar este proyecto de La Navab y empezar a hacer una línea de ropa que tenía que ver con toda la parte esta caligráfica que yo estaba desarrollando. Entonces, lo que querían era hacer todo el tema de la ruta, de la ruta que os he enseñado por el desierto y demás, pero aparte hacer una marca de moda, y una marca potente además. O sea, no querían hacer algo en plan pequeñito, sino en plan serio y que tuviese un trasfondo
que eso ya fue más cosa mía, que tuviese un trasfondo que fuese un poquito más allá de, lo, de las marcas normales. Porque ahora todas las marcas, bueno, están en, la parte buena de las marcas es que están yéndose hacia la sostenibilidad y demás, que yo creo que es el único punto de anclaje que tenemos ahora mismo en Europa, porque la industrialización y todo esto no es, entonces lo único que nos, de lo que nos queda tirar es de la sostenibilidad, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar un proyecto de moda, de diseño de moda, donde aparte de encargarme de pintar todas las motos y todas estas cosas, pues me encargaba de diseñar toda la ropa. Entonces, la ropa, además de diseñarla, tiene tres fases. Una que es la parte en la que los tejidos van tal cual, por ejemplo, los tejidos de piel que utilizamos, pues van tal cual, no se tocan. Lleva una segunda fase en la que los tejidos se frotan de manera que se envejecen y parecen que están usados porque sacas la arruga propia del, del tejido, la sacas frotando, tal. Y luego hay otra parte, que es la parte mía que yo desarrollo, que se llama Squares and Brass, en la que yo pinto de una manera más, no un texto, sino, bueno, lo que hago son estos trazos caligráficos sobre la ropa. Entonces empiezo a desarrollar, empezamos a desarrollar toda una línea de vestuario que en un principio iba a ser vestuario para moto, pero que al final acabó siendo, como os digo, o va a acabar siendo una marca de moda, ¿no? Y donde, como veis, pues lleva todo esto que está pintado como a mano. Es como un registro de que algo ha pasado por ahí y de que entiendes que hay unos elementos, que son estos cuadrados, que se van repitiendo de una manera, o sea, que se van repitiendo de manera aleatoria por todo el tejido, pero que le dan, de alguna manera, conforman de alguna manera una parte de la identidad visual de la marca. Igual que hay otras marcas que tienen pues, líneas sobre un fondo, a lo mejor de color crema y demás, y lo reconoceríais, diríais, ah, pues mira, pues yo qué sé, Burberry, por ejemplo, o algo así, ¿no? Pues esto queríamos que fuese como una parte de la identidad propia de la marca. Y empezamos a desarrollar, pues eso, toda una línea de productos que todavía no han salido al mercado, o sea, que esto que os estoy enseñando no lo ha visto nadie, y todos ellos pintados a mano. Entonces, tenemos ahora mismo como unas 120 referencias de productos, entre chaquetas, pantalones, gorras, camisetas, buffs y diferentes tejidos, tanto piel como algodón, como bueno, muchas, muchas historias, y donde además, en los tejidos en los que no podemos pintar a mano, como estos tejidos que son tejidos especiales para ir al, para los jerseys técnicos y demás, pues que siga existiendo también este, esta idea de caligrafía un poco abstracta, ¿no? Entonces, como veis, pues eso, hemos desarrollado también todo un grupo de prendas que son aptas para ir en moto por zonas en las que hace mucho calor o mucho frío y donde vas protegido y demás, ¿no? Y donde siempre intentamos que haya algo, eso, como que algo, ese registro caligráfico, ¿no? Esos cuadrados, ese texto y demás, ¿no? Entonces, para mí es un placer trabajar en este proyecto porque es como que de repente la caligrafía forma parte del mundo de la moda, ¿no? Que hasta ahora simplemente era como algo más circunstancial, ¿no? Pues comprarte una sudadera y que Nike, en vez de ponerlo aquí, lo pongan aquí con una hecho a mano. Bueno, pues está guay. Pero desarrollar realmente una marca de moda donde, la, donde el ADN de la marca, una de las partes del ADN de la marca, sea la, la caligrafía, pues para mí es una gozada. Y qué mejor manera que irnos al desierto a probar toda esta ropa, claro. Llevamos 2 años probando la ropa y viendo cómo funciona. Todo lo que veis está, lo hemos diseñado nosotros, tanto las chaquetas, o sea, tanto los jerseys técnicos como las mochilas, los pantalones, bueno, los calcetines no se ven, pero todo está desarrollado por nosotros e incluso, bueno, la de, como os decía antes, la decoración en las motos y demás, pintadas a mano y todo esto. Entonces, esto nos vale como prueba para saber si, si realmente lo que estamos haciendo se puede sacar al mercado. O sea, si alguien lo puede comprar, se puede ir a hacer una ruta y despeñarse por un barranco y que levantarse y hacer así, en plan, perfecto. Y bueno, pues nos lo pasamos muy bien y es, la, es lo que estoy haciendo ahora y que lo compatibilizo con el trabajo dentro del estudio y con el trabajo mío personal fuera del estudio y fuera de la NAVAP. Así que no tengo vida, pero estoy muy contento. Y una de las cosas que hacemos también es pintar motos dentro de la ruta, nuestras o de quien se acerque
a donde estamos. Entonces, de vez en cuando pasa un aldeano por allí con una motillo, ven aquí un momento, y nos pone a pintar motos y demás. Entonces, bueno, es algo que nos gusta mucho y que tiene mucho que ver también con el compartir, que es algo que yo creo que nosotros llevamos, la gente con la que hago este trabajo, llevamos muy dentro, ¿no? Entonces, bueno, es algo que nos gusta y que os lo quería enseñar porque no es un proyecto que haya salido todavía, lo vamos a poner en el mercado, pues supongo que en principios del año que viene o finales de este, o sea, que está a puntito de salir, pero bueno, es como muy guay. Nos ha costado mucho desarrollarlo porque intentamos que todas las materias primas, primero, que sean de calidad y segundo, que estén compradas en sitios donde realmente tengan esta idea de sostenibilidad. Entonces, todas las prendas de piel, por ejemplo, toda la piel la compramos en un pueblecito de Italia. Todos los tintes les hacemos con una empresa que trabaja en Tarrasa y que se dedican a hacer todas las prendas que veis de tintadas de G-Star y todas estas marcas. Entonces, bueno, son gente que ya tienen dentro de sus empresas, tienen muy interiorizado que cuando trabajas con volúmenes muy grandes, por ejemplo, las camisetas y todo esto que hacemos, todo lo que va tintado con la empresa que lo hacemos, hacen 14.000 prendas al día. Entonces, son empresas que tienen muy interiorizado que tienen que tener un suministro de agua para tintar todas las prendas, pero que también todo ese agua tiene que utilizarse de una manera conveniente, ¿no? Y este es el proyecto último en el que estoy. ¿Tú querías preguntar algo? No, la pintura que se utiliza para rotulación tradicional es una pintura especial que endurece muy rápido porque se tiene que mezclar con endurecedores para que, claro, tú cuando pintas, por ejemplo, una moto no la barnizas entera, o cuando pintas un coche, un detalle en un coche, no barnizas todo el coche, entonces tienen que ser pinturas que luego aguanten. Ahora, si te caes con la moto, la pintura se va a ir, o sea, se va a rozar. Pero si llueve o cualquier cosa, o lo dejas al sol y tal, no se derrite, ni se va, ni nada de esto. Entonces, bueno, son las pinturas que utilizamos son esmaltes. Hay una marca muy americana, muy famosa, que se llama One Shot, que quiere decir de un trazo, porque todas estas cosas, cuando estás pintando, se intentan hacer de un trazo, sin pasar por encima el pincel otra vez, por eso se llama así. Pero luego hay fábricas como Custom, ¿cómo se llaman estos? Hay una fábrica en Jerez que se llama Custom Creative, que tiene una gama también de pinturas muy buena. Hay otra que se llama Alpha Enamel, que está muy bien también. Entonces, bueno, a mí me patrocina Custom Creative, por ejemplo, y me mandan un montón de pinturas a casa para pintar y la verdad que funciona muy guay. Y no se va, o sea, puedes pintar cualquier cosa. Desde tela hasta, pues es un casco, una moto o cualquier cosa, una cazadora de cuero y no se van. Y este es el último proyecto en el que estoy. Y creo que se acabó. Pero bueno, la idea de la charla yo creo que era mostraros que la letra tiene muy diferentes caminos y que como profesionales, no solamente como artistas, tenemos que dar soluciones que engloben de alguna manera lo que tú estás haciendo, que es tu pasión, pero que engloben esas soluciones que tú les quieres dar a los clientes, ¿no? Si realmente nos gusta la letra, tenemos que saber utilizarla de la mejor manera posible, ya sea para un escaparate, como habéis visto, para una moto, para una colección de ropa, o simplemente para un texto que tú quieres escribir en caligrafía porque quieres que en un folleto aparezca "te quiero" escrito en caligrafía en vez de en una tipografía, ¿no? Aquí tenéis la suerte de tener un profesor que os enseña todas estas cosas, pero no es lo normal. Entonces, ponerlo en valor, darle valor a lo que él os enseña, a la letra, porque realmente cuando, no sé si después de esta charla o cuando empecéis a estudiar un poco más, cuando salgáis, miraréis todo lo que tenéis alrededor con otros ojos y empezaréis a fijaros en cositas que hay escritas por las calles de otra manera, o en los rótulos de las tiendas antiguas les veréis de otra forma. Y empezaréis, como yo, a tener Diógenes y a comprar cosas viejas porque os mola ese rastro que hay tipográfico, caligráfico y demás dentro de cualquier tipo de objeto. Entonces, cuando realmente empiezas a estudiar esto, es cuando te das cuenta de muchas de las cosas que nos rodean, de por qué están hechas así. Y pasa también, o sea, la derivación de la caligrafía hacia la tipografía también está unida, es decir, cuando empiezas a estudiar por qué se utilizan determinadas tipografías para determinados trabajos, como por ejemplo el trabajo que se hizo en Reino Unido con el tema de las autopistas, el por qué se utiliza una caligrafía y no otra, es por algo.
toda la, o sea, una tipografía, perdón, y no otra es por algo. La caligrafía está unida con la tipografía, porque la tipografía al final de lo que bebe es de gestos caligráficos, ¿no? De letras que están hechas a mano y de cómo eso después se hace de una manera más ahora digital, pero viene de ahí. Entonces, entender esto es entender muchas de las cosas que luego vais a hacer como diseñadores y como artistas. Así que tenéis un pedazo de profesor aquí de todas estas cosas, que es un apasionado de todo esto, de la caligrafía, el lettering, el caligrafiti y todo esto, así que gracias a él por traerme aquí a daros esta charla y bueno, tiene una visión muy amplia y espero que lo tengáis en cuenta para cuando salgáis de la escuela también. Y nada más. ¡Hala! Ya está. Bueno. No sé si hay tiempo para preguntas y cosas de estas. Nadie pregunta nunca. ¿Cuál? Que tengo mi coche ahí. ¿Tienes ahí el coche? ¿Se le traes al patio? Por ahí. ¿Aquí? Sí. A ver, lo bueno de estos estilos que tienen que ver con el caligrafiti es que puedes utilizar estilos caligráficos como el gótico, por ejemplo, que a mí es una de las cosas que luego vamos a ver en el taller. Me gusta porque al final tiene como las letras góticas como que dicen algo más, ¿no? Es como que, quiero decir, tienen, aparte de la estética, las hemos interiorizado de alguna manera que ya nos están dando un mensaje. Por ejemplo, si tú tuvieses que hacer unas tarjetas para un dentista, no utilizarías una letra gótica, porque si a ti te dan una tarjeta de un dentista en gótico, no vas, creo yo. Entonces, es una letra que tiene que ver con una especie de comportamiento o con una estética. Y cuando la utilizas, realmente no estás utilizando simplemente una caligrafía gótica porque quieres expresar un texto y tal, en plan, que se lea en plan religioso, sino que lo estás utilizando por toda la estética que viene detrás. Y lo bueno es que la gótica está construida de tal manera que tú le puedes luego añadir diferentes trazos para hacerla como muy personal, ¿no? Igual que yo añado pues todos estos detalles o todos estos elementos, o de repente una A la hago con dos trazos superiores y demás, se sale un poco de cómo se hace la letra, pero también tiene mucho de cómo hacerlo personal. No sé si con otros estilos caligráficos se podría personalizar tanto, yo lo he intentado y es verdad que es un poquito más complicado. Cuando estás haciendo una uncial, por ejemplo, pues es muy difícil darle un estilo propio porque a lo mejor no se entendería tanto, pero con los estilos más góticos mola mucho más porque la letra la puedes estirar más. Es como que la forma de hacer la letra te permite darle un poco más tu estilo. Pues en un día. Ya, lo de ponerme. Pues un día. Sí, un día entero. A ver, lo bueno es que tienes que. Normalmente para estas cosas tampoco cuentas con mucho tiempo porque no puedes tener un local cerrado. Y un estudio de tatuaje cierra el domingo, si cierra, y el resto de la semana está a piñón. Entonces, tienes que hacer estas cosas en el tiempo que te dejan. Yo la mayoría de las cosas que pinto por ahí las pinto de noche, porque es cuando los clientes cierran. Entonces, los locales que ahora decoro, que aquí no os los he puesto, pero que decoro un montón de locales haciendo más ilustración y añadiendo textos también, normalmente los decoro cuando ellos se piran, cuando están cerrados. Entonces, me dejan las llaves, pum, 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 y yo voy de noche y me pongo a pintar y ya está. Pero con el local de tatuaje fue en un día. Por la mañana hice toda la parte de pasar el diseño al cristal, y la parte de la letra en negro, dejé secar la letra en negro mientras iba haciendo la parte de abajo. Cuando la pintura negra estaba seca, empecé con la parte de barniz, dejas secar el barniz, vas haciendo otra cosa, pones el oro, dejas que se pegue bien, vas haciendo otra cosa. Entonces, es como, bueno, cada paso tiene su tiempo, pero si mientras puedes ir haciendo otras cosas, pues guay. Y a mí me gusta trabajar rápido, soy un rapidillo, es verdad que me pongo negro cuando un trabajo se alarga mucho y me lo hice en un día. Así que bien. ¿Y la pieza de cerámica que has mostrado antes, esa cómo la habéis hecho? ¿Habéis pasado por calca o la has pintado directamente? Calca. Es
calca. Sí, porque no me dejaban hacerla directamente, porque luego me decían que a lo mejor en el horno podía sufrir un poquito más. Entonces, claro, como iba a ser una colección también, pues dijimos, bueno, pues con calca. No está pintada directamente. Tiene así, es fake. ¿Lo sueles entender? A ver, cuando pinto para clientes en plan un local, por ejemplo, intento que eso esté hecho de tal manera que no se vaya, no se borre ni nada de esto. Es verdad que, pues por ejemplo, siempre, incluso con lo del tatuaje, siempre lleva una capa de barniz extra para que la gente que pasa con un abrigo y pasa 50 veces no roce y, o sea, no agreda de alguna manera la pintura. Pero es verdad que cuando pintas en la calle, ya sabes que eso es efímero y que eso se lo lleva el viento. Entonces, a mí es algo que me gusta, ¿eh? Porque de repente te encuentras con cosas que has pintado hace un montón de años y que va quedando todavía ese rastro de que ha pasado un pincel por ahí. Pero cuando son trabajos más profesionales para clientes, intento que siempre todo esté súper bien hecho y con capas de barniz o lo que haga falta. Por ejemplo, a los locales que estoy pintando ahora, siempre les digo, oye, después de venir, cuando yo acabo, aquí viene un pintor y pinta todo a pistola y da un barniz a pistola para que esto quede bien. Porque luego siempre hay roces o... Estoy pintando, por ejemplo, desde hace unos años unos locales que son unos gimnasios que tienen un rollo como muy boutique y que, pues, es lo típico. Un gimnasio de estos que entras y es todo como muy sillones de cuero, los sacos antiguos, estos de boxeo y tal, y es todo como muy cuidado. Entonces, ellos saben que yo cuando acabo de pintar va un tío y barniza todo a pistola porque eso tiene que quedar bien. Porque la gente cuando está en un espacio cerrado haciendo deporte suda. Se genera una condensación que acaba cayendo por todas las paredes. O cuando estás así sudado y haces así y te apoyas en la pared, pues ahí queda la mano. Entonces hay que diferenciar entre cuando es algo en la calle, que el cliente tiene que entender que por ahí pasa el tiempo, o cuando es algo para el interior de un local o algo así. Pero si es en calle, es efímero. Y además mola que sea así. O sea, a mí me gusta que... No creo que ninguno seamos dueños de ningún espacio dentro de la... O sea, en la calle. Si yo pinto, queda muy guay. Pues si alguien quiere venir y pintar encima, yo qué sé, a la semana, pues que pinte encima, no pasa nada. Yo ya he hecho mi pieza. Pero hay que entender de alguna manera que nosotros no somos dueños de estos espacios. O sea, que es algo que fuera de Europa se entiende muy bien, pero que aquí cuesta todavía. Aquí ya haces un mural y a la semana pinta alguien encima y es como guerra. No, guerra no, es que es la calle, no hay más sitio. Entonces, es normal que alguien pinte encima. Más efímero. En ese sentido, aunque sea así un poco superficial, pero cuando pintas en un cristal, por ejemplo, lo que estabas poniendo en el local ese que estabas pintando con pan de oro... Y sí. También luego para proteger esa pintura para poder, porque el cristal sí que es algo que se limpia. Sí, pero va pintado por dentro, entonces lo que se hace cuando rotulas un cristal, lo que tienes que hacer luego es, a ver, si lleva pan de oro, es proteger ese pan de oro. Entonces tienes que pintar, cuando acaba todo, pintas por dentro de negro o de algo así, con una pintura que proteja ese dorado, ¿no? Porque es verdad que el oro sufre mucho. Primero, porque si es oro falso, como el que yo ponía ahí, sufre por la climatología, el sol y demás, hace que se ponga cobrizo, pero segundo también porque es muy delicado y a nada que roces te lo llevas. Entonces todos los cristales que tienen pan de oro por dentro luego se pintan de negro y se barnizan dejando un filete, o sea un borde, para que tú cuando vas luego a pasar el paño a limpiar el cristal siempre haya un borde antes de donde empieza la pieza. Pero eso sí, eso tiene que ir siempre muy, muy protegido. Sí, 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 porque te lo llevas. Si es solamente pintura, como esto, por ejemplo, si es algo así, que solamente lleva texto y la pintura, no hace falta. Pero si ya metes pan de oro, como aquí y demás, o como lo de arriba, siempre tiene que ir protegido por detrás, siempre. Porque además, el oro espejado, que es el que ponía lo de tatú en la parte de abajo, que ese es un oro espejado, que ese sí que se hace con oro de 22 quilates o de 24, la manera de que ese oro brille es que tú pintes por detrás, es decir, que tú lo opaques para que refleje el dorado del... Sí. ¿Una palabra sol lleva ese borde para poder proteger por el pan de oro? No, o sea, este pan de oro no es espejado, este pan de oro es brillo. El de la palabra tatú que os ponía antes, es que no sé si se ve, no sé si lo tengo aquí. Si no, a ver, espera.
Sí, el de la palabra tatú, este, por fuera está el oro y por dentro lo que hago es pintarlo. Aquí en vez de pintarlo de negro lo he pintado con una pintura dorada también, para que ayude un poco a ese brillo. Pero tú lo que tienes que hacer es opacarlo, porque si no el oro no va a reflejar esa luz, no queda como un espejo, que es lo que tú quieres que quede. Se acabó.